¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica... Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Me alegro de volver a verte. ¿Ha pasado algo? Ven, Jeff te pondrá al corriente. Acaba de terminar los ensayos para el debate. He cambiado las reuniones que tiene hoy fuera del despacho. O sea, aquí. Así nadie nos molestará. Mike, se trata de pilar de mi programa. ¿Por qué nos iban a molestar? El rumbo solo pronto lo sabrás. No voy a bajarme los pantalones por nadie para que me den por el trasero. Mira, me tengo que ir. Haz las correcciones, hablamos después. Me alegra que hayas venido, V. Jefferson. Siéntate, te voy a explicar por qué te pedí que vinieras. Tuvimos un robo, pero este fue algo atípico. ¿Atípico? ¿Y eso? Hace un par de días, en medio de la noche, me despertó un ruido. Agarré mi pistola y salí del cuarto. Vi a un extraño. Me pareció que iba a tomar un arma, así que disparé. ¿Lo mataste? Ni idea. Todo empezó a dar vueltas y me desmayé. A la mañana siguiente no había rastro de él. Quiero que lo encuentres y averigües qué quería. ¿La poli no sabe nada? Queremos llevar esto con toda la discreción posible. Ya sabes, la policía de Night City está llena de gente que quiere unos sedis extra. Si denunciamos el allanamiento, tendríamos a la prensa revoloteando como moscas. Nada de polis, lo pillo. Por supuesto, dimos parte del incidente a SSI, nuestra seguridad privada. ¿Los de seguridad ya han investigado? Aquí es donde las cosas se ponen raras. Dicen que no hay pruebas del allanamiento ni del disparo. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. El guardia no vio ni oyó nada. Lo han achacado todo a una pesadilla de Jeff. Qué oportuno. Liz les dio el día libre a los de seguridad para que te llamara. ¿Qué aspecto tenía el intruso? No recuerdo mucho, estaba oscuro. Llevaba una especie de máscara. ¿O era un implante? No pude verlo muy bien. ¿Elizabeth tampoco lo vio? No me desperté en ningún momento. Las elecciones me tienen agotada. ¿Dices que te desmayaste? Así mero, justo después de disparar. ¿Y después? Nada, el otro día me desperté en la cama y con un dolor de cabeza horrible. ¿Y no sabes cómo volviste a la cama? No, ni idea. Elizabeth tampoco puede explicarlo. ¿El intruso se llevó algo? ¿No forzó nada? No falta nada. Yo tampoco he visto ningún desperfecto. Jeff lo espantaría antes de que pudiera hacer nada. Los pavos de seguridad de SSI, ¿quiénes son? Hace 15 años que están en el negocio. Tienen clientes por toda la ciudad. Si no recuerdo mal, me los recomendó un conocido. ¿Crees que SSI podría ser responsable? ¿Eso? ¿O alguien que se esconda detrás de SSI? ¿Se te ocurre alguien? Weldon Holt es mi principal adversario. Competimos por el mismo puesto. Las cifras de Holt en las encuestas han caído. Aunque podría ser cualquiera. Jeff tiene muchos enemigos y son poderosos.
Podríamos pasarnos todo el día dando nombres. Ya veo. Por eso te llamé, V. Necesito que averigües qué chingados pasa. Echaré un vistazo por el apartamento. Claro, Liz te mostrará el lugar. Tengo que ir a una reunión. En cuanto descubras algo, avísame. Vamos, te enseño el apartamento. Detrás de ti. Podemos empezar donde Jeff vio a nuestro invitado. Tengo que confesar que a veces me harto de todo esto. ¿De la política? Hasta ahora hemos podido rechazar las ofertas de colaboración con Nycorp, Biotécnica, Arasaka. Hasta ahora, ¿no? Si Jeff ganara las elecciones sin deberle ningún favor a nadie, sería una gran victoria. El despacho de Jeff. Sala de operaciones, almacén y mercadillo. Todo en uno. Aquí fue donde Jeff vio al intruso. ¿Y desde dónde le disparó? Eso fue nada más salir del dormitorio, o al menos eso es lo que recuerda. Sangre. No la han limpiado del todo. ¿De quién es la sangre? ¿Vuestra? Tengo la certeza absoluta de que no es nuestra. ¿Será del intruso? Puede que sí. ¿Está roto? Hace 2 días funcionaba, pero ya apenas le damos uso. ¿Y esta puerta oculta? ¿Puerta? Aquí no hay ninguna puerta. Los escáneres dicen otra cosa. Espera, ¿aquí dices? Aquí, está cerrada. Quizá era de los antiguos propietarios. No, ábrela. Como sea, por favor.
¡Cielo santo! Creo que los de seguridad son los principales sospechosos. ¿Han violado nuestra privacidad? ¡Hijos de puta! ¡En mi propia casa! Suministros médicos usados. ¿El intruso vino aquí tras el disparo? ¿Otra vez hablando sola? Y las que quedan, desde que cierto terrorista empezó a darme por culo. ¿Qué será? Está conectado a las pantallas murales. ¿Dónde acabarán estos cables? ¿No habéis notado nada sospechoso, fuera de lo normal? Aparte de que han traicionado nuestra confianza al vigilarnos. O de que tenían una sala secreta llena de trastos de espías en nuestro apartamento. Que no notasteis nada, vamos. ¿Cuánto hará que os ocultan algo así? Demasiado, pero eso se acabó. No pienso dejar que ninguno de esos tarados pise... ¡Ah! Mi cabeza... ¿Pasa algo? No te preocupes por mí. Tú sigue con lo tuyo. Qué raro. La Tech es una reliquia, pero no parece tener ni un día. En la guerra había algo parecido. Son transmisores. Militech los utilizaba. Emiten una señal de corto alcance. Viaja por canales físicos, pero es imposible de interceptar. ¿Canales físicos? Peinemos la zona. Igual encontramos el lugar donde está el receptor. Tengo visual del receptor. Hay una furgo negra aparcada al lado. Tenemos un ganador. El transmisor está al alcance de la furgo misteriosa. Me pregunto si Elizabeth la habrá visto. Liz, esto es mucho más gordo de lo que parecía. La campaña de Jeff podría correr peligro. Las elecciones son cosa mía. Tú dime lo que has averiguado. Hay un transmisor en la azotea. Parece emitir una señal a una furgo de la entrada. ¿Sabes de quién puede ser? Nosotros no hemos instalado ningún transmisor. Y tampoco sé nada de la furgoneta. Pero será de SSI. No se me ocurre otra explicación. Pero seguimos sin saber para quién trabajan. ¿Y qué hacemos con el transmisor? De momento nada. Antes comprobaré la furgo. Yo me quedo, pero no le digas nada a Jeff todavía, ¿quieres? Como quieras. Lo llamaré en cuanto tenga algo con más chicha. Está bien, pero recuerda que Jeff ahora mismo no da abasto. Es mejor que lo comentes conmigo. Vale, lo tendré en cuenta. Pues no, no es una furgo corriente. Habrá que comprobarlo. No los pierdas, sube. Ah, ¿ahora sí te interesa? Podemos destapar una conspiración corpo, V. En serio. Podrían ser espías corpo o quién coño sabe. Oh.
ellas. Mierda. ¿Nos llevan hacia el norte? Esto no va a acabar bien, Johnny. Hay hardware para regalar, pero mis ópticas no detectan ni el fabricante ni los modificadores. Esas furgos no las producen en serie. Me he colado, bien. Ya, ¿espiar? Podría ser el SSI o el gobierno. Imágenes, o los paparazzi que quieren joder a los perales. ¿Y esto de la neuroplasticidad? Es como una base de datos. Escaneos cerebrales de los perales, pruebas biológicas, neuroplasticidad.
Joder. ¿Y eso qué es? Lo azul. Neuroenlaces nuevos. No los están espiando, Johnny. Les están lavando el puto cerebro. ¿Me estás diciendo que alguien controla a nuestros ilustres políticos, literalmente? Las manchas rojas son residuos de memoria en el hipocampo. ¿Ves cómo se funden con lo azul? ¿Y qué significa todo esto? Insertan recuerdos nuevos en su mente. Modifican su personalidad. ¡Qué puta movida, Johnny! No me jodas. Hay más conejillos de indias aparte de los perales. Corre, descarga los datos. El que venga a buscarlos será tu sospechoso. ¡Mierda! ¡Los están borrando! Nos han pillado. Ahora saben que han invadido su base de datos. ¿Sabrán también quién? ¿Puedes sentarte, por favor? Gracias por venir. ¿Por qué nos vemos aquí y no en tu Kelly? Porque tengo algo que confesarte en privado. Jeff no se puede enterar. Vale, puedes confesar. Lo siento, estoy muy agitada. No logro pensar con claridad. No hace tanto desde la última vez que te vi. ¿Ha pasado algo? No, a ver, sí que ha pasado, pero no ahora. Es una larga historia, pero no sé cómo contártela. No sé por dónde empezar. Tranqui, tú con calma. Hace un tiempo empecé a notar que Jeff se comportaba raro. Su personalidad era como si cambiara en mi presencia, como si fuera otra persona. ¿Y eso? Dejó de leer, no recordaba cuál era su película favorita, hasta sus gustos musicales cambiaron de un día para otro. Un día le dije de visitar la tumba de su hermano y él me respondió que era hijo único. Ahí fue cuando empecé a pensar que pasaba algo. Algo grave. Y no lo digo solo por Jeff. ¿Así que has sabido en todo momento lo que podía encontrar? No sé cómo, quién ni por qué, pero nos están cambiando. La sala secreta de nuestro apartamento. ¿Qué le pasa? Estoy segura de haberla visto antes, pero no sé por qué la olvidé. Y eso me aterra. Pero algo me dice que eso no es todo, ¿verdad? Una noche vi a un extraño en el apartamento. Estaba manipulando los monitores. Pero en aquel momento estaba tan trastornada que no sabía si lo que veía era real. De modo que no hiciste nada. No recuerdo lo que pasó. Al día siguiente hablé con los de seguridad. A ver si adivino. Las cámaras no grabaron una mierda. El guardia se encogió de hombros y dijo que lo habría soñado. Me enseñó la grabación. Me sentí como una lunática. Al día siguiente, me llamaron. ¿Quién era? Ellos, sean quienes sean. Al otro lado, sonaba una voz distorsionada. No me dio ningún nombre. ¿Y? ¿Llegasteis a algún acuerdo? No. Me dijeron que nuestras perfectas vidas podían desmoronarse, que tenía que pensar en la seguridad de mi marido. Luego no vi ningún registro de la llamada, como si nunca se hubiera producido. Te lo suplico, V. Jefferson no puede enterarse de esto. Jamás. Su vida depende de ello. Joder, Elizabeth. ¿Vas a hacer como si no os estuvieran lavando el cerebro? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Suicidarme? ¿Ver cómo me apartan de mi marido? ¿Quieres que mienta a quien me paga? Le contaré a Jeff que su rival, Holt, envió a SSI para espiarnos. Tú solo tienes que asentir con la cabeza. ¿Y si no lo hago? Es tu decisión. Pero recuerda que las consecuencias no las afrontas tú.
¿Vas a despedir a SSI tras las amenazas? Es valiente, pero peligroso de cojones. Lo que nos están haciendo tiene un pase. Pero cuando encontraste la sala oculta, no consiento que unos extraños nos espíen mientras dormimos. No en mi propia casa. ¿Y en otro sitio no te importaría? Yo asumiré toda la responsabilidad de lo que pase con SSI. Solo te pido que no metas a Jefferson en esto. Voy a concertarte una reunión con Jeff en Reconciliation Park. Te estará esperando. Como no sé si recordaré esta conversación mañana, espero que tengas en cuenta lo que te he pedido. Lo tendré, pero no te prometo nada. Adiós, V. Menuda jodienda, ¿eh? No querría estar en su pellejo. Hablando del tema, memorias solapadas, cambios de personalidad... ¿Te suena de algo? Bueno, al menos nosotros sabemos qué pasa. Ya. ¿Y qué habrías hecho tú en mi pellejo? Los responsables son unos putos indeseables. Yo acabaría con ellos. ¿Aún poniendo en peligro a los Perales? A saber qué movidas haría un alcalde al que controlan como una jodida marioneta. Pero sí, es probable que los pongas en peligro. ¿O no? Menudo panorama tienes. ¿Sí? No importa lo que digas. No importa lo que pienses o lo que vayas a hacer. No puedes cambiar nada. ¿Cómo? Sabemos quién eres. Sabemos lo que eres. Sabemos lo que quieres. Estás jugando con fuego. Ni se te ocurra cruzar la línea. Joder. Tenemos que hablar. Sí, lo sé. Elizabeth me puso al corriente. Parece que hice bien al contratar a una profesional. ¿Qué te ha contado Elizabeth exactamente? No entro en detalles, solo que los de SSI son espías de ese cabrón de Holt. Intuyo que sabes más. Por extraño que parezca, no sé mucho más. Tiene que haber algo. ¿No encontraste ninguna prueba concluyente? Lo siento, solo rumores y especulaciones. ¿Cómo qué? Que SSI recibió sobornos de todo Kiski, incluido Holt. Pero todo está cogido con pinzas. No hay nada que te sirva, Jefferson. Me lleva. Está bueno, yo me encargo a partir de ahora. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a ganar estas pinches elecciones. Y después voy a encontrar al cabrón que nos espió. ¿Y si fue Holt? Voy a buscar hasta el más mínimo chanchullo suyo y enterrarlo bajo su propio peso. Pues nada, mucha suerte. Pronto recibirás tus honorarios. Ya cuentas con mi gratitud. Adiós, V. Bueno, ¿cómo lo ves? No sé por qué me da que esto no es cosa de humanos. ¿Alienígenas? Me parto. Tú no eras más que una pipiola, pero no hace mucho circulaba el rumor de unas IAs renegadas pululando por el ciberespacio. ¿Nada de alienígenas? Da igual quién o qué. Ese tío tiene las de perder. Pueden hacer lo que quieran. Está jodido, V.